Puntazo. Hola, Pocoyo. Hola, Nina. Hola. Así que están jugando tenis. Muy bien, Pocoyo. ¡Ganaste un punto! ¡Y un punto para Nina! Ah, hola, Pato. ¿Qué pasa? ¿Que esos puntos no cuentan? Pero, Pato, ¿por qué no cuentan? ¿Que la pelota que están usando no es la correcta? ¿Un balón de baloncesto? ¿Estás seguro, Pato? ¡Puntazo para Pato! ¿Y ahora qué, Eli? ¿Qué? ¿Ese punto no vale? ¿Que el balón no entró entre los palos de gol? ¿Qué palos? ¿Que Eli pisó la línea? ¿Qué línea? ¡Vamos, Pato! ¿Quieres conseguir un punto, no? ¡Patines! ¡Ah! ¡Una regla nueva!
Se acabó el tiempo. ¡Qué absurdo todo esto! Y todo para ganar solo un punto. Bueno, ¿qué importa ganar puntos o no? Lo importante es pasársela bien haciendo deporte. ¡Adiós! Regreso al pasado. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! Veo que están de picnic. Y hay algo que huele muy bien. ¡Ah! ¡Cupcakes, Ellie! Seguro que te dieron mucho trabajo. Tienen un aspecto fantástico. Buen trabajo, Ellie. Cielos, Ellie, con lo que habías trabajado. Pues hoy nos quedaremos sin cupcakes. Qué lástima. Pero no hay nada que hacer. ¿Una máquina que te lleva atrás en el tiempo? ¡Ah! Así pueden volver al momento antes de que los cupcakes se arruinaran. ¡Brillante! ¿Cómo funciona? ¡Increíble! Viajamos un minuto atrás en el tiempo. Chicos, ¿no se les olvida algo importante? ¡No, Pocoyo! La piel de plátano. Esta vez no podemos dejar que Ellie resbale. ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡A comer! No dejaron ni una. ¡Ah, ya lo veo! Van a volver a viajar atrás en el tiempo y repetir. ¡Cielos! ¿Dónde estamos? ¡Ah! Estamos en el viejo oeste. Pero parece que Ellie no está preparando cupcakes. Pues yo diría que estamos en la prehistoria. ¡Ah!
¡Ajá! ¡La piel de plátano, claro! Bueno, al menos están de vuelta en el presente. Y justo a tiempo para los cupcakes. ¡Ay, cielos! ¡Ay, qué mala suerte, chicos! Llegan un poco tarde. ¡Un momento! ¡Aquí viene Ellie! Ellie preparó más, solo para ustedes. ¡Adiós a todos! Palabras mágicas. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Yuhu! ¿Podría decirme a alguien con qué juega Pocoyo? ¡Bloques! ¿Bloques? No, yo creo que Pocoyo juega con... ¡Cielos! Pues sí que son bloques. Bueno, jugar con los bloques también es divertido. ¡Muy bien! ¡Miren todos! Pocoyo construyó algo bonito. ¡Alto! ¿Cómo? ¡Qué extraño! ¿Y este reloj? ¿Sí? Una buena sombra. ¡Muy buena idea! Una siesta a la sombra de un magnífico y frondoso... Tiene todo muy buen aspecto, Pocoyo. Quizás estaría bien preparar la merienda. Pocoyo va a hacer un sándwich. Muy buena idea. Primero pone una rebanada de... Después, una porción de... ¡Queso! ¡Mmm! ¡Qué rico, Pocoyo! ¡Preparaste un delicioso... ¡Qué bueno! Si no puedes comer el sándwich, por lo menos puedes tocar el banjo. Sí, no hay nada más divertido que tirarse por un... Thank you.
Estoy de acuerdo, Pocoyo. Vamos a aclarar todo esto. ¿Ah? ¡Bicicleta! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Nina está jugando a las palabras mágicas! ¡Fiesta! ¡Ah, muy bien, Pocoyo! ¡Una fiesta! ¿Falta algo? ¡Adiós! Atrapados por los turistas. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Es un adorable día! Pocoyo, el extraterrestre quiere tomarte unas fotos. ¡Bonitas flores, Pato! Pato, a tu jardín le salieron admiradores. ¡Muy realista! ¿Qué tal van tus clases de ballet, Eli? Sí, los estiramientos son importantes. Parece que tienes nuevos seguidores. Hoy vimos muchos extraterrestres, ¿verdad? ¡Ah! ¿Quieren tomarse una selfie con el sándwich? ¡Oh! ¡What?
¿Tú? ¿Qué? ¡Oh! ¡Ten cuidado! Ya es hora de que los extraterrestres verdes vuelvan a su planeta. Dice que gracias por todo. ¿Que lo pasaron muy bien? ¡Pues me alegro! Ellie dice que pueden volver de visita cuando quieran. Pero mejor que no vengan todos juntos la próxima vez. ¡Espera! ¡Ah, ya! ¿Quieres darles algo de comer para el viaje de vuelta? ¡Qué detalle, Pocoyo! ¡Adiós a todos!